De momento la temporada que están haciendo no es para tirar muchos cohetes. 3 partidos y no más de 4 puntos. No creo que la permanencia se les resista, pero no hay que dar nada por hecho. Es complicado aventurar algo así tan pronto. Arranca el encuentro y todo por decidir. Tengo muchas ganas de ver lo que pasa, Paco. Magnífico aguantando la presión y escondiendo el esférico. La pone y... ¡vaya cañonazo! Parecía Busquita. Pero Puskás las metía y él ha fallado. Ahí está la diferencia. Mil. Se chuta y se va por poco. El balón se pierde por el lateral. El balón cambia de colores. A ver si ese águila que tenemos en la banda no la aclara, Ruiz. Bueno, en línea estaba perfectamente colocado y no se lo ha pensado Manolo. Y cuidado que alguno aún se llevará una tarjetita por protestar. Pues si Antonio lo dice, palabra de Ruiz. Fus. King. Vaya jugada, podría ser peligrosa. Castro. Balón al área, a ver a quién le llega. Cuelgan la bola al área, pero lo despeja. Tiene apoyo. Atención que el pase es robado. El árbitro señala saque de banda. King. Centro con peligro al área. Despejan el centro para curarse en salud. ¡Y gol! Ya tenemos el gol, el primer tanto del partido. Esperemos que no sea el único del encuentro. Yo pensaba que habíamos venido aquí a trabajar y no a ver espectáculo. Ahí está el balón otra vez en juego. Y recordemos el marcador. Esto va 1-0, señoras y señores. Mil. Corta la jugada. Buen pase buscando la espalda defensiva. Tanto para nada. Haciendo lo posible para robarle el esférico. Corta el pase y puede haber contraataque. Saca el esférico de ahí sin contemplaciones. Fus. Intenta mantener el balón en su poder. Ese centro va al área. Ningún compañero sale al remate y el centro acaba en nada. Buen pase, pero amigo mío, para el rival. Castro, al palo. El marcador sigue apretado después de ese palo. Si quieren respirar más tranquilos, tendrán que seguir intentándolo. ¡Qué mal pase dio! Acaba con el peligro, pelotazo arriba. ¡Qué bien filtró con intención! Pierden el balón cerca de la banda. Arman la jugada sobre el costado.
Armand. Se disponen a sacar desde la banda. El pase no llega a su destino. Esperan con paciencia. Puede batir al meta. Vaya paradón que ha hecho este tío. Tremendo, Manolo, porque el atacante estaba muy cerquita. Ha sacado en corto. Pasa la bola atrás. Mil. Soberbio al cruce. La bola que se mueve hacia la banda. Rechaza el guardameta. Lewis. King. Combina con Villa. Saque de banda. Y el rival tiene la pelota. Si esto es una táctica moderna para los saques de banda, yo no lo entiendo. Tiene mucho terreno libre por delante. Y se da córner. Es una oportunidad magistral para afianzar su ventaja. Van por detrás y se están quemando. El público no aguanta ni una pérdida de tiempo más. Ese es el papel que tienen que jugar, pero a ver si el árbitro corta esto con alguna tarjeta y añade lo que corresponda. ¡Qué gran ocasión para buscar la contra! El pase no le sale como esperaba. Ese pase al hueco puede hacer daño. El pase es interceptado. King. Madre mía, para dar pases así, quédate en tu casa. Puede ser una buena oportunidad. Justo a tiempo. Menudo hueco le han dejado en la banda. Cuidado que sigue la jugada. Cuelgan la bola al área, pero lo despejan. A ver, mira tu reloj, Antonio, ¿cuánto queda? Quedan 3 minutos más, así que esto no ha terminado, ¿eh? Muchas gracias, Antonio, por informarnos. Centro despejado y pasa el peligro. Fus. El árbitro tiene que parar el juego tras esa falta. El centro sale de la zona de peligro. Despeja de cabeza a saque lateral. El árbitro señala la conclusión de la primera mitad con 1-0. Mira, Paco, lo está. ...45 minutos de fútbol por delante... ...vamos con la segunda parte... ...entra en zona peligrosa... ...corta el pase y puede haber contraataque...
Entra con decisión y le quita el esférico, aunque no lo controla. Hay falta y se lanzará el libre directo. Harper. Excelente visión de juego. ¡Madre mía! Balón al poste. Bueno, pues la madera evita que su victoria sea más clara, pero si siguen creando ocasiones, el gol llegará. El balón se pierde por el lateral. Llega para interceptar. Falla el pase y lo recupera el rival. Combina con Villa. Lewis ha visto a un compañero solo en el otro lado y le ha metido oxígeno a la pelota. Creo que el delantero no le ha pegado bien al balón, le ha dado un poquito mordida. Muñoz, Lewis pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar. Acaba con el peligro momentáneamente, mandando la pelota muy lejos. ¡Qué bien vio el desmarque y cómo le metió el balón a la espalda! Prueba fortuna. ¡Vaya cañonazo! ¡Parecía Busquita! Pero Puskás las metía y él ha fallado. Ahí está la diferencia. Villa. Pierde la posesión. ¡Uy, balón que queda suelto! ¡Madre mía, cómo ha animado este córner al personal! Prefiere construir la jugada y saca en corto. Centro con peligro al área. Despeja del centro. Lanza portería. Se preparan los rematadores porque hay córner. Balón en juego que saca al área. Despeja ese centro que podría generar peligro. Castro. Tiro peligroso. Gol, 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 gol. Y con este gol se ponen dos por encima del marcador, Paco. Hombre, la remontada es difícil, pero cosas más extrañas se han visto. 2-0 en el marcador y encarrilan el partido. Será libre directo. Lewis. Pase largo para cambiar el juego. Centro despejado y pasa el peligro. Despeja en el centro para curarse en salud. Qué bien se anticipó y recuperó la pelota. Saque de banda. Combina con Villa. Muñoz. El centro no ha sido bueno. Golpeó en el defensor. King.
un toque de habilidad. Adelanta el balón por su banda. La idea era buena, pero no ha sabido realizarla con precisión. Busca el hueco para chutar. Han concedido el córner y ahora tienen que defenderlo. Corner bien sacado. Madre mía, qué forma de desperdiciar una jugada a balón parado. Pero si ese tiro, Paco, se ha ido a mi pueblo. El que ha sacado el córner, fíjate, Manolo, se lo quiere comer. Bueno, y el entrenador ni te cuento. Qué bien buscó el hueco. Quiere ponerle al espacio. Atención, que el árbitro pita penalti. El árbitro pita y tiene claro que es cartulina amarilla. ¡Gol, gol, 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 gol! No ha dudado y ha convertido la pena máxima. El partido solo está teniendo un color. Muñoz, buen pase abriendo el espacio de la banda. ¿Cuánto nos queda para que concluya el encuentro? Justo 10 minutitos faltan para que se cumplan los 90 reglamentarios del partido. Kraft puede intentar disparar y no ha podido batir al portero. ¡Qué gran parada! Que ha terminado con el peligro que podía entrañar la jugada. Se la pasa un compañero para iniciar jugada. La pone que viene al primer palo. Mete bien los puños el guardameta. El balón cambia de dueño. Se abren las... A ver ese balón a la espalda en la zaga. El defensa no puede con él. Prueba suerte. Le pega en el cuerpo. A ver, Ruiz, mira tu reloj y dime cuánto queda. Y yo te digo como a él, 5 minutos por delante, suficiente para disfrutar de más ocasiones y quizás... Perfecto, dicho queda, Antonio, gracias. Combina con Villa. Puede pasar. Otro pase perfecto, Iván. Ojito al disparo. Eso es gol casi cantado. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Este tanto no les va a servir de mucho, pero seguro que les dará moral para el futuro. Y es un pequeño consuelo para su afición. No es para felicitarles tras el mal partido que han cuajado, pero bueno, menos es nada. ¡Pero este tío! ¿Qué le pasa? ¡Qué malo! Hasta aquí hemos llegado.